Bueno, estamos aquí con Gastón y Alejandro, bueno, ya cerrando en la última noche de la feria y bueno, queremos saber las sensaciones que tienen ustedes y que nos cuenten un poquito todo lo vivido hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar de este evento. Y bueno, el comienzo fue con muchas expectativas, era algo que no se hacía ya hacía un par de años. Lo logramos armar en 40 días, un mes y medio, bueno, con la colaboración de la familia Borgiani, de la Municipalidad de Cruz Alta, del Ministerio de Desarrollo Social, logramos armar la expo, más de 50-51 stand hemos tenido, así que estamos muy contentos por la recepción de la gente y por la aceptación a todos los expositores a venir a mostrar lo que hacen. Gastón, una de las inquietudes y de lo bueno que nos acercó la gente es que le gustó, por ejemplo, el tema de los stands, que estaba todo muy prolijito, armado. Creo que, bueno, ese fue una iniciativa muy buena que seguramente cayó muy bien en la gente, ¿no? Sí, como dijo Alejandro, gracias a la familia Borgiani que se puso a disposición nuestra para hacer todo el evento. También quiero agradecer a la municipalidad, porque también nos dio una mano muy grande. A todos los chicos que colaboraron, que trabajaron, la verdad que fueron 3 días, más todos los meses anteriores, muy intensos. Y bueno, el tema de la decoración, todo eso, fue lo más llamativo hoy en día. Que venir y ver todo ordenadito, todo bien armadito, algo muy lindo. La verdad que se dio algo muy lindo. Esperemos que se haga año tras año. La convocatoria fue general, como dice, fue de artesanía, agro, industria, comercio. Hay una rama muy grande en todo esto. Bueno, y nada más, agradecerle a toda la gente que haya venido, que viene. Pasaron más de 1.200 personas, ¿qué podemos pedir? Ya, la verdad que esto nos superó las expectativas que teníamos. Muy lindo, agradecerle a toda la gente de Cruz Alta, la gente de afuera que vino a colaborar mucho. Y nada más, que sea todo... todo en paz como hasta ahora. Alejandro, por supuesto, muchas gracias desde parte de Cruz Alta Noticias por la invitación a cubrir todo el evento, que hemos trabajado muy bien y muy cómodo, así que le agradecemos muchísimo y esperemos, bueno, vernos próximamente, en la próxima que puedan realizar aquí ustedes. Ojalá, esperemos que sí, esa es la idea de seguir y seguir ampliándola. Hay que renovarse. Bueno, vamos a ver con qué expectativa la vamos a armar para el año que viene, con mucho, mucho más tiempo, ya sabiendo que es algo que puede funcionar. Y bueno, tenemos una noche completa por delante todavía, como dijo Gastón, ya pasaron más de 1.200, tenemos toda esta noche, así que calculo que con suerte vamos a estar cerca de las 2.000 personas en total, que haya pasado por las 3 noches, así que bueno, es una muy buena recepción. Un agradecimiento especial a todos los espectáculos, casi todos locales, han venido a colaborar, se pusieron a disposición nuestra, vienen, muestran lo suyo, no nos han pedido nada, han venido todos a colaborar, a mostrar lo que hacen. Y bueno, eso es lo importante, la disposición de todos a mostrar lo que están haciendo.